En la gala anterior de Muy Conectados, conocimos a nuestros concursantes José, Alba, Adrián, Lucía, David, Ana y Charlotte. Vimos bandos inseparables desde el minuto uno. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha pasado qué? Una concursante que está en el punto de mira de todos. ¡Dos en su contra! ¡Ya tenemos ganadora! Y una expulsión que nos entristeció mucho. ¡Hala! No te pierdas la gala de hoy, donde una nueva concursante no cuadra del todo a nuestros copresentadores. Yo sé que Lu es fake. ¡Hombre! Más de uno pide disculpas. Pido un poquito de disculpas. ¿De qué se supone que me tengo que disculpar? Y los cuchillos siguen volando. ¡Ah! ¡Qué tensión! ¡Chin, chin, chin, chin! Empieza Muy Conectados 2. Bienvenidos a la segunda gala de Muy Conectados 2. ¿Qué tal, chicos? ¿Bien o qué? Bien. Me han dicho que os habéis visto la primera gala como 50 veces. A ver, yo me la he visto unas cuantas veces. Yo es que la he visto con diferente gente. Porque es que he visto que hay gente que no lo está siguiendo al día. Se van a tragar spoilers. Entonces claro, cuando quedo con alguien le digo, ¿ya lo has visto? No, pues venga. Pues vamos a verlo. Yo creo que sería una buena idea, como Fizpi hace, que lo hagáis también con vuestros amigos. Que lo paséis por los grupos de WhatsApp. Y que lo compartáis en stories. Que eso ayuda a que la gente vaya conociendo este proyectito. Vale, hashtag del día antes de empezar. Yo creo que era muy largo. Vamos a probar. La semana pasada no fuimos trending topic. Hay que cambiar la estrategia. Sí. ¿Cómo iba a Creemos ser? Que era muy largo y que le daba pereza. Porque la gente se dejaba letras. Es más fácil confundirse cuando hay tantos caracteres. Hashtag muy ganador. Eso es. Hoy sí. Queremos que comentéis todo lo que ocurra, que vayáis parando. No hay publicidades entre medias, en ese momento a tuitear. Hay que decir que estás pasando con las publis. Hay muchas. Antes de empezar con el primer vídeo de la semana, tengo que decir que tuvo un fallo en la edición, y es que no puse el Instagram del primer expulsado. Así que os lo dejo por aquí, es Adrián Molero /. Y a partir de hoy, espero que no se me olvide, al final cuando veáis el expulsado pondré el Instagram de él. Y por si acaso, aquí os dejo nuestros Instagrams para que nos podáis seguir. Contenido muy bueno. Muy variado. Camilo, es que sube mucho contenido. Empezamos con la segunda gala. ¿Y con qué empezamos? Empezamos con un nuevo concursante. Es una chica, se llama Lu. Problemas con Lucía. Tiene 20 años y es de Pamplona. ¿Qué? Y estudia comunicación audiovisual. ¿Dónde? ¿En Pamplona? ¡Hola! Me gusta. Hola, Lu, 20 años, amante del cine y del fangirleo. Taylor Swift es la banda sonora de mi vida. Mariliendre, hashtag puede ser. Fan incondicional de las siestas y el procrastinamiento. Quizá por eso soy un desastre en la vida. Sin sinceridad no hay amistad. ¡Ay, soy navarra como bicicleta! Hashtag a Pamplona hemos de ir. ¡Hala, qué maja! Me gusta. ¿Qué vibras os da? Me parece gusta bien. A ver qué tal ha caído. Pues vamos a ver qué tal fue la presentación cuando entró en el grupo. ¡Ay! ¡Hola! ¡Qué ilusión entrar ya! Jo, tengo muchas ganas de empezar a conoceros a todas y a todos. ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Bienvenida, bonita! ¡Hola, Lu! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Hola, bienvenida! ¡Tía! ¡Bienvenida! ¡Flipo! ¡Qué sorpresa! ¡Hashtag divina! ¡Amo tus pequitas, nena! Encantada de saludarte, Lu. Siento haberme quedado con el nombre completo. No pasa nada, Lucía. Quédatelo, que siempre he preferido Lu. ¡Oh! ¡Bienvenida, Lu! ¡Pamplona Power! ¡Qué maravilla! En realidad soy de un pueblecito de Navarra. ¡Ah! ¿Y qué tal estáis? Contadme algo, por favor, que estoy un poco abrumada. Todo bien, muchos juegos. Ayer se fue un compi y fue un drama. Al final conectas más con la gente de lo que parece. Bueno, ayer se fue un compi y un poco de bajona, pero ahora ya contigo aquí, nos hemos venido arriba. Oh, gracias por los ánimos. Tengo muchísimas ganas de conoceros, en serio. ¡Qué majo! Segundo, porque yo tengo que decir algo muy importante. Y es que en la gala anterior, yo por ejemplo hablo por mí personalmente, me pasé mucho con dos concursantes del programa. Pues yo no me arrepiento. Si es verdad que lo que nosotros decimos lo hacemos en función de lo que vemos. Entonces, igual no hemos visto como el 100% de sus personajes y hemos creado como una imagen bastante negativa. Mi madre me escribió un WhatsApp. Me dijo, hay que darles una segunda oportunidad. Sí, exacto. Pido un poquito de disculpas. Entiendo que hay que ver más de vosotros, a ver, y al público, por favor, pido que no se ensañen con ellas a negativo. ¿Les gusta el jaleo? No. ¿Es que son así? No. Yo aquí tenía apuntado justamente ahora que había muchas faltas de respeto también por parte del público, cosas que ellas iban de jiji jaja, que si frutero y tal, pero no faltaron al respeto como tal de insultos, y ha habido insultos varios por las redes sociales y eso está muy mal. Y aquí ponía segunda oportunidad, justo lo que dice tu madre. Un saludo a la madre de Fizbi.
ahora viene el momentazo, y que justamente quería hablaros de Alba y demás, porque nuevo panel. ¡Ostras! Yo hablé con Alba, me estuvo contando un poco que desde el principio no hubo conexión con Lucía, que por ejemplo, Alba es una chica muy participativa, es la primera que comenta siempre cuando se abre el chat por las mañanas, y Lucía apenas participa. Entonces, que encima que casi nunca está presente y tal, entonces entre que no hay afinidad, que casi nunca está presente, que cuando habla, suelta cosas que a Alba no le molan. Entonces, como Alba no se calla nada, es verdad que las formas a veces le pierden un poco. Y eso, ella es consciente y pide disculpas, tengo que decirlo. Y eso vamos a verlo ahora en el siguiente panel. Pero antes vamos a verlo nosotros el panel. ¡Oh, qué mona! Ya me empieza a caer bien. Lucía me transmite buenísimas vibras. No me cabe en la cabeza que le tengan tanta manía. Creo que lo ha dicho Charlotte. Ha empezado el juego, amigas. Lo dijo David. Me sabe mal ser tan estratega, pero no perdono lo de la última vez. ¿Quién habrá dicho eso, Lucía? Hay alguien que le sabe mal ser estratega, pero lo está siendo, entonces. Le sabe mal serlo, pero lo está siendo. Claro. Con esta frase está queriendo decir eso. Claro. Pues imagínate la reacción de todos. Claro, Alba no se puede callar, porque ya. Ella sabe que ella no ha sido. ¿Tú crees que el comentario ese último es de Lucía? Alba dio por hecho que era de Lucía también. Ajá. Así que vamos a ver qué tal fue. Pues nada, Caris, empezamos el día con un panelito. Bueno, se prendió la vaina por lo que veo. Hashtag estrategas. Hashtag estrategas máximo por aquí. Hay que andar con ojo. Oye, avisadme si hemos empezado con las estrategias, que no me entero y sigo votando por afinidades. ¡Sí, vamos! Yo sería la más estratega, ¿eh? Y sigo votando por afinidades. Cuenta de más. Yo haría hasta cálculos en papel en casa. Yo siempre he votado de corazón. Mi rey, no hay más que ver el corcho ese. Hashtag me da que sé quién es. Pues cuéntanos, Alba. Tampoco quiero joder estrategias, pero vamos, me huele un poquito a caca. Estaría hasta 100% segura de quién es. Hashtag te hemos pillado. Y no hablo de Lucía. Hashtag dejándolo claro. Pues he sido yo, chata. ¡Qué tensión! Porque después de las votaciones hubo cosas que no entendí. Fíjate, cuando te doy el votito de confianza, la vuelves a cagar. Hashtag, ¿quién se fía de esta tía? ¡Qué votito! Te lo tengo que explicar. Igualmente, muchas gracias por el voto. De nada, mi reina. Hashtag, ponme una de fresas. Nena, ojalá seas frutera. Luego que me vengan diciendo que soy yo la que busca a Gresca. Hashtag, te hemos cazado. Ay, por favor, Alba, relájate. Alba, ¿y si no creías que era por Lucía, por quién hablabas? Hashtag, sé clara. Lo decía por ti, Charlotte. Repito, luego soy yo la que busca a Gresca. Hashtag, rodeada de estrategas. Alba, pero tampoco te victimices. ¿Qué es eso de hashtag rodeada de estrategas? Anda, anda. Pero nena, déjame vivir, por favor. Pero estoy hablando contigo, Lucía. Hashtag, no eres el centro, sorry. Hace dos días Charlotte me decía que flipaba porque había alguien que había votado súper estratégicamente y hoy me vienes con estas. Hashtag, no te entiendo. ¿Con qué te vengo? María Teresa de Calcuta eres. Hashtag, pray for Alba. No quiero malos rollos. Pues para no creerlos, los creas todos. José, hay una diferencia y es que aquí Alba ha dejado caer una piedrecita y pretendía esconder la mano. ¿Pero qué estás diciendo? Tengo necesidad de darte tu minutito de gloria. Hashtag puedes solito. Y tanto que puedo, Cari. Hashtag reinando siempre. Lucía es la reina de las indirectas y todos lo sabemos. Ahora la aplaudimos por sincera. Venga ya. A mí no me metas ahora, tía. Que luego dices que deje de creerme el centro. Si no paras de hablar de mí. Me has decepcionado, Alba. Simplemente te digo eso y ya está. Te has equivocado conmigo y no me esperaba esto de ti. Fin. Cuando he visto el mensaje he pensado que eras tú, nada más. Todos nos podemos equivocar. Hashtag lo siento por no ser perfecta. Yo no he creado ningún drama. Estoy hablando con Charlotte. Ah, perdón. Mi conversación contigo ha terminado hace un buen rato. Ah, discúlpame, mi alteza. Disculpas aceptadas. Alba, tía, se te va la olla. Paso de hablar contigo, tía. Vas muy equivocada. Venga, un besazo. Hasta luego. Hashtag reflexiona. Pido perdón por mis formas, pero desde luego que me parece que actuáis súper injusto. Yo personalmente voy a prepararme una tía. Ay, qué maja, Lu. Pray for Lu. Que aguante ahí, vamos. Y no se vuelva loca como Hannah. Ojalá, ¿por qué? Desesperó y no pudo más. Tuvo que abandonar, eliminarme. Lo que me parece un poco fuerte, en verdad, es que Lucía, como estamos viendo, dice: yo siempre he votado de corazón. Y al mismo tiempo dice la frase de que es estratega. Un poco... Ahora vamos a ver cómo Alba no aguanta más y decide escribirle por privado a Charlotte, porque considera que Charlotte no se moja lo suficiente y le parece mal que por el grupo ella esté diciendo las verdades y que Charlotte se calle mucho. Y entonces le habla por privado y dice: vamos a aclarar esta discusión que hemos tenido, porque Alba y Charlotte se llevaban muy bien hasta esta discusión. Vamos a verlo. A ver, Charlotte, creo que hay cosas que deberíamos aclarar. No voy a hablar más por el grupo porque creo que a la gente le está hartando el tema. Aunque creo que sí que debería y deberías exponerte como me he expuesto yo. Yo he pedido perdón por mis formas y me entristece haber tenido que llegar hasta este punto. Soy muy visceral y muchas veces no se toman mis argumentos como deberían. Me gustaría aclarar contigo las cosas y ya que tú no eres la persona que ha votado por estrategia, mía culpa, ¿a quién te referías? Bueno, no sé qué pretendes que responda. Tú quisiste soltar la pollita hacia mí y ahí es tu decisión exponerte. No sé qué pretendes que diga. A mí no se me hubiera pasado soltar algo así de ti por el grupo. Yo, igual que los demás, al ver que las votaciones cambiaron de un día para otro, pensé que algo raro había.
Tía, yo dije por el grupo que tenía mi sospecha de quién había sido. Y fuiste tú la primera en decirme, Alba, cuéntalo, tú me tiraste de la lengua y quiero creer que es porque te diste por aludida. Evidentemente te lo pregunté porque me di por aludido, ya que no lo vas a pensar ni de José, ni de Ana, ni de David. No hace falta ser muy listo. Quedaste mal porque fuiste de que estabas súper segura de que había sido yo y luego te diste con la verdad en la cara. Y tu reacción, en vez de recular, fue ponerte a atacarme. Lo del minuto de gloria y mil historias más que sobraban. Es verdad que me pudieron las formas, pero pedí disculpas y lo hice de verdad. Me faltaron las tuyas porque tampoco fuiste muy fino. En el momento que Lucía dijo que había sido ella, cerré la boca, pero tú seguiste pinchando. No sé, Charlotte, creo que esto se ha ido de manos, porque nos dijimos muchas cosas que no están bien, ambos. ¿De qué se supone que me tengo que disculpar? Pues me has dicho que si estaba loca. Ok, perdona. Si no querías que te decepcionara, no haberme preguntado. Si yo me vuelo que una indirecta va por mí y no quiero que lo digan por un grupo, no pregunto. Ok, tienes razón. No, ¿eso qué? ¿Qué está diciendo, Alba? ¿Qué está loca? Dice, si no quieres segundo. Que te decepcionara, no haber preguntado por el chat que quién era. Claro, si Charlotte tiene tanto interés en saberlo y está preguntando, venga, dilo, ¿por quién es? Pues arriesga a que Alba diga, por ti. Gracias por darme la razón como a los tontos. Retiro lo de que se puede tener una conversación contigo. Perfecto que lo retires. Hashtag y yo preocupado. Me parece que aquí huele a mosquita muerta. No has venido a un campamento. Hashtag eres la última para dar lecciones. Hashtag ubicaína. Ah, hostia, ¿no es un campamento? Como te había visto con pistolas de agua, creía que sí. Hashtag ubícate tú. Chin, 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 chin. Escúchame, esto es, vamos. Esto es muy heavy, ¿eh? Están ahí, vamos. Es que la una, la otra. Eres súper gracioso, me parto. Venga, Cari, que mañana tenemos excursión. Tráete la autorización de tus papis. Hashtag guerra de agua. Se nota que eres la que no tienes ganas de guerra 24/7. Hashtag muchos valores. No sé, me deja mucho que desear las dos. O sea, Charlotte era como un poco plana, pero ya la estoy como ubicando un poquito más y... Eso, a mí sabes a quién me recuerda mucho, Alba, un poco Ilenia. Sí. Tengo cachando un poco en el sentido de que le pierden las formas. Es como que empatizábamos rollo, tía, pues está bien que pidas explicaciones o tal, pero como las formas le pierden... Siempre la está liando y siempre está pidiendo disculpas. Y es difícil empatizar por eso. Pero, por lo menos es clara. Ahora vamos a ver cómo nuestros concursantes actualizan nueva foto. Camilo, tu momento favorito. ¿Pero gala? ¿Esto es foto o rollo boomerang? Claro, esta video. Es la segunda gala y es foto normal y corriente. Pero en la siguiente y en la siguiente ya hay novedades, rollo carrusel, rollo boomerang, más cositas. Pero vamos a ver ahora una nueva foto de cada uno de ellos. Empezamos con Lucía. Lucía. ¡Wow! ¡Wow, Lucía! Papá, aquí modo aplicada con el máster, disfrutando del balcón y el solecito. Agradecida de esta oportunidad y deseando seguir conociéndoos. ¡Qué guapa sale, Lucefaque! Sí. Me gusta más que la de la semana pasada. Sí. De hecho, esta debería ser la principal. Vamos con Alba. ¿Qué? ¿Qué? En shock con esta foto de Alba. Oro y strass. Vagina high class. Vagina no. Vagina high class. Quien avisa, no es traidor. Hashtag free the nipple. Lucía porque... le comenta. Sí, Lucía le comenta. ¿Son wow. amigas o qué? Bueno. ¿A ratos? Yo creo que sí. Sí. Ahora vamos con Ana. Ana, wow. Pero lejos, ese no se ve nada. Outfit. Mis zapas. Me recuerda a esa... Me hice esta fotito ayer porque me veía divina con mi vestido nuevo y el jersey de mi abuela, aunque iba un poco cuadro vestida. ¿Qué me gusta a mí la ropa de segunda mano? Hashtag no me escondo. Me gusta esta foto de Ana, I sí. like it. Vamos con José. Tomás le regalo una sonrisa. Me gusta la foto de José. Sí, porque me también gusta... lo veo como otra faceta sí. suya, lo veo diferente. Hombre, él dijo que siempre está sonriendo y justamente sí. la foto de perfil es claro. muy seria. Exacto, aquí me gusta, bueno, no sé si me gusta más o menos, pero me gusta. Vamos con Charlotte. Charlotte. Wow. Wow. Sin pelucón, sí hay paraíso. Iba a subir una foto toda muñequita, pero no me ha dado tiempo con el curro y el concurso. Sorry. Hashtag cejas. Hermanas, nunca primas lejanas. Oye, pues las cejas se las hace súper bien, ¿eh? Sí. Amazing. No como yo. Pero la foto no me dice tampoco nada. Porque ya lo he visto de drag. Aquí no lo veo ni de drag ni sin drag. O sea que sin más la foto. Igual la semana que viene. Me hubiese gustado ver o una de chico o una de drag más potentorra. Vamos con Lu, la nueva. ¿Eh? Sí. Aquí es morena. Antes era pelirroja. Parece otra. Es faque. Ya igual. Puesto que sea real. Sesión de fotos en el campo sintiéndome una hadita del bosque. O la protagonista de una película indie. Parece que estoy contentísima, pero realmente estaba temiendo por mi vida. Hashtag Taylor Swift es la única serpiente que amo. Hashtag Navarra o el Amazonas. Hashtag quién sabe. Escúchame, un poco freak de Taylor Swift, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que toda su vida gira en torno a Taylor Swift? Y ahora vamos con el último concursante, que es David. ¿Qué? ¡Hombre! ¡Qué guapo! Sale muy guapo.
Nada que ver con la foto anterior. En esta me gusta mucho más. Corazón de actor y cuerpo de crossfitero. El deporte y la actuación siempre han sido mis grandes pasiones en la vida. Hashtag la felicidad. Si me tengo que poner serio, nos ponemos serios, aunque sea para una sesión de fotos. Lo prometido es deuda. Hashtag free the nippers. Hashtag hasta luego, Mari Carmen. ¡Muy bien, David! Esa era la foto que estábamos esperando. Esto ya va cogiendo forma. ¿Puede ser parmesán? Otra cosa, elemental. Ahora viene una cosa que os va a gustar especialmente a los dos, porque quiero que participéis. Quiero ver quién sabe más, quién acierta más. Los concursantes tuvieron que someterse a un juego de emojis, de películas. Ah, ese me gusta. Y hubo un premio al ganador, al que más acertase. Y el premio tenía que ver con las puntuaciones de la semana. Ellos dos van a jugar a ver quién lo dice antes, pero los concursantes tenían que ser rápidos y escribirlo bien. No valía con escribirlo con faltas y... No, no, no. Tiene que estar escrito correctamente. Es importante. Desayuno con diamantes. Desayuno con diamantes. Desayuno con menta. Desayuno con diamantes. Tía, qué rápida, japuta. Paso. A mí esto se me va a dar mal. Qué rápides, cabrones. Ete, extraterrestre. Ete. Te. Ete. Ete. Ete, el extraterrestre. Todo bien completito. Buscando a Neni. Buscando a Neon. Buscando a Dory. Buscando a Doro. Buscando a Nemo. Puto corrector. Estoy llorando de la risa. Qué retrasado soy. Harry Potter. Todo lo mismo, California. Mary Poppins. Sí. Mary Poppins. Mary Poppins. Mary Poppins. ¿Cómo Mary de qué? Mary, de España. Llamado de corderos. Joder. El silencio de los corredores. El silencio de los sorderos. ¿Qué? El silencio de los corderos. Tío, qué rapidez. Paso de vosotros. ¿Cuántos dedos tenéis? A ver, pero igual está porque es de Pamplona. Allí se dice chordero. Sí, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. 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 Joder. Alicia en el País de las Maravillas. Mulan, el Juego de Tronos. La Bella y la Bestia. Muy bien. San Jordi. La leyenda de San Jordi. Romeo y Julieta. La Bella y la Bestia. Ah, joder. Memeo. Madagascar. Winnie the Pooh. Madagascar. Zootrópolis. El libro de la selva. ¿Qué coño es eso? El mago de On. El mago de Oz. Toy Story. Paso de mí, soy lo peor. Winnie the Pooh. Pues el recuento de los votos fue que ganó una persona. Había más películas, os he puesto unas pocas para que vierais una parte divertida del juego. Pero ganó una persona y fue, ¿quién creéis que fue? Charlotte. La nueva Lu. ¡Lucía! ¿Qué? ¡Lucía! ¡Qué guay, Lucía! Lucía tenía un premio con las votaciones. Pero haciendo recuento al día siguiente de los votos, resulta que nos dimos cuenta de una cosa. Que le dimos válida a Charlotte la última y es Winnie the Pooh con T-H-E. Y no nos dimos cuenta en ese momento. Seguidamente, después de Charlotte, lo escribió Alba correctamente. Por tanto, esto las ponía en empate a Alba y a Lucía. Y a Lucía, madre mía. Las dos rivales. Tenéis que hacer un desempate de inteligencia, un poco de cultureta. Y entonces ahí tenían 5 preguntas a ver quién acertaba más. Y ahí seguro que ha ganado Lucía. Pero atentos porque esto es un poco fuerte. Y es que resulta que cuando les avisé que tenían que hacer un desempate a las dos, de repente por privado, Lu, la nueva, escribió a Lucía, porque son muy amigas, Lu, Lucía y Charlotte se han hecho un grupito, ¿vale? Y le dijo esto: tienes que ganar, Lucía. Pero al mismo tiempo se metió en el grupo que tiene con Alba y Ana y le dijo a Alba: ánimo a ganar. ¿Qué? Chaquetera. No, escúchame. Escribió lo mismo a las dos. Tiene como más fuerza el tienes que ganar, Lucía. Que venga, ánimo. Eso es como tú puedes. Vamos a ver quién gana, Lucía o Alba. ¿Qué rapera cantaba en la famosa actuación de los MTV donde Madonna, Christina Aguilera y Britney Spears se besaban? Missy Elliott. Missy Elliott. ¿Cuánto duró la guerra de los 100 años? 102 años. 116 años. ¿Qué concursante de Muy Conectados 1 fue criticada por sus aros? África. África. ¿Cómo se llama la cría de una paloma? Pichón. Oye, me ha llegado tardísimo. A mí la de África también. Última, ¿cuántos años tiene un lustro? 50. 50. 500. 10. 5. Sabía que había un 5. Hostia, me ha ganado Alba.
Oye, pues enhorabuena, Alba. No, sí, sí, claro, la cosa es lo que... Lo ha hecho bien, pero Lucía ha dicho que le ha llegado tarde la pregunta. Igual, bueno, vale, eso suena la conexión de Alba es mejor que la de Lucía. Vale, pues el premio que ganó Alba es que en el resultado final ella tenía el poder de subir o bajar una posición a alguien. Esto le puede interesar, por si de repente ella queda tercera, se puede subir a la segunda, que eso ya es como pertenecer al top 2, puede hacer lo que le da gana, que ya lo veremos después. Pues vamos a ver ahora el segundo panel de la semana. Para poder disfrutar de este segundo panel, sigue la cuenta de Instagram, @muyconectados, donde subimos contenido exclusivo como este. Ahora, seguimos con la gala. Atentos porque, obviamente, Lu sí que entra en las puntuaciones de esta semana, porque entró como la semana antes de las puntuaciones, pero justo el día de antes entró un nuevo concursante. ¿Qué otro? Se llama Vítor. Tengo que decir que ¿cómo? Vítor. ¿Pero Vítor o Víctor? Vítor. Suena fucker. Así tú lo has entendido mal. Que ha pronunciado así, tú has aquí, escrito aquí, DNI, porque vamos. Tengo que decir que Víctor no va a participar en las puntuaciones de esta semana porque justo entró el día de antes. Os cuento, tiene 20 años, es de Barcelona y estudia un ciclo de preimpresión digital. Va a hacer camisetas. Si eso es lo que quieres. ¿Qué? Yo flips. Hola bebés, soy Vítor sin C. Soy ese tipo de persona que te dará las mejores noches de fiesta de tu vida, porque conmigo se asegura el perreo. Hombre, no. Soy probablemente más alto de lo que creéis, por no decir seguro. Parezco un poco hetero, pero hashtag las apariencias engañan. ¿Parece hetero de qué? Vale, este creo que hace amistad con las rubias. Charlotte. No. Creo que se acerca más fifi. Con las rubias y tal vez con José. Tenemos una segunda foto de él. Pásame. Drugs. Fiesta. Uff, aún recuerdo este día como si fuera ayer y las ganas de fiesta son las mismas que las de entonces. Con ganas de fiesta, hashtag ponerme más negro. ¡Bienvenido, Vítor! Para darle la bienvenida, le han hecho algo a sus compañeros. La prueba mola un montón porque había que hacerle como una presentación de bienvenida, como el año pasado que era como una postal de bienvenida. Un PowerPoint. Pero este año era la misma felicitación, rollo escrita, como quiera, pero grabada en vídeo y de fondo que sonase una banda sonora creada. Todo eso en 30 minutos. Así que vamos a ver qué tal hicieron la prueba, porque el ganador tenía un premio. Vamos con el primero, que es de Alba. ¡Oh, qué guay! Sí, sí. Tengo que decir que le pilló fuera de casa, ¿eh? Que le pasó una foto en el coche y dijo, no estoy en casa, ¿qué hago? Hizo lo que pudo por ahí. Dibuja bien, Alba. Se nota que es de diseño de moda. Ah, claro, es verdad. Ahora vamos con José. ¿Eso qué mierda es? ¿Y la banda sonora? ¿Ya está? A mí me suena que había música, pero... ¿Y la banda sonora? Voy a ver, porque me suena que había... No estoy que volver a verlo. Y a mí me suena que había... Con lupa... O auriculares, no vaya a ser que esté ahí. ¡Que sí! Ah, sí. Pero lo has visto, sí, ¿no? Así, sí. Pero rollo foto pene. No, en plan rollo foto espejo, yo qué sé. Rollo para otra semana, pero bueno, igual, va. Solo que hay que oír. ¿Eso qué es? ¿Una máquina de escribir? No triunfa. José, muy mal, tío. Un papel, una pluma de pavo y la bienvenida feísima. Vamos con el de Lu, la nueva. Guay. No lo he entendido. Parece que todo es tranquilo, muy bonito, pero en realidad es un jaleo. Es un jaleo. Metáfora. Ahora vamos con Charlotte. ¿Esto qué es? Esas manchas blancas que son. Me ha flipado el de Charlotte, sí. mi favorito. El sonido increíble. El sonido muy guay, se nota que tiene ahí... Gusto. Gusto. Ahora vamos con el de David. Wow, transición. Pero también es drag. No, pero le gusta mucho, si sí, es muy fan de RuPaul, tiene tacones. Sí, es verdad. Mola también la canción. Yo creo que las transiciones están muy bien hechas, parece TikToker, ¿eh? Ahora vamos con el de Ana.
¡Qué guay! Se me ha currado. Bueno, en realidad no está tan guay. Está bien. Lo de los chupitos entiendo que es porque le gusta la fiesta. Y ahora vamos con Lucía. ¿Qué? ¿Qué? Escúchame, me ha sorprendido mucho Lucía, pero parece como la U oscuro, peligroso. Parece que sale miedo. Turbio, turbio. Ese principio parecía la niña del exorcista meando. ¡Un momento! ¿Ese dedo? No me parece muy de Lucía. Fíjate bien. No, tiene uña de chica. ¿Seguro? Sí. Yo creo que de chico. Pues Vitor, nada más entrar, le dio el premio a Ana. Súper original. Y entonces Ana tenía un poder para las puntuaciones. Hostia, pues tienen la Ana un poder y ahora la Ana otro. Ya. Sacan a todos y se quedan ellas dos solas. Pues el poder que tenía Ana era puntuar la última, ver las puntuaciones como han quedado. ¡Lucy! Y ella poder elegir, rollo, pues venga, según están puestas, yo le puntúo primero a este, último a este, como retocarlas. Uh-huh. Así que vamos a ver las puntuaciones, pero antes, el último vídeo del día es de Lu, la nueva, hablando con sus super amigas Lucía y Charlotte. Y diciéndoles, muy lista ella, que si ella está en el top 2, les asegura que ninguna de las dos se va a ir. Vamos a ver la conversación. Ojalá nos quedemos. Yo creo que sí nos quedaremos, mientras una de nosotras esté en el top 2, porque si soy top 2, de aquí nos movéis. Same. Lu, yo creo que tú sí que puedes quedar en el top 2. Ojalá, Lucía, ojalá. Ay, su cara, me encanta en esa foto. Si soy sincera, cuando vi vuestros perfiles pensé que quizá no podríamos encajar o conectar tanto. Y girl, estaba tan equivocada, porque siento que he podido conectar con ambas y ahora somos hashtag... Escúchame, que lo van a ver en sus casas ahora. Ya. ¿Qué van a decir? ¿Qué hace Lu? Lu... Hashtag las tres Marías. Pues a mí con vosotras no me pasó. Os vi la cara y me transmitisteis muy buen rollo de primeras. No como con otras. Hashtag nada nuevo. Yo tengo claro que si llego al top 2 y tengo poder de tomar la decisión de quién se va, ninguna de vosotras dos se irá de aquí. O sea... Escúchame. La está liando bueno, ya. Es que igual quiere que se vaya el José y el David. O sea, estratega es y bien, ¿no? O sea, os lo prometo. Y mi palabra no es algo que sea así a la ligera. Hashtag las tres Marías se quedan. Yo no suelo prejuzgar a nadie, pero las vibes que me dais las dos solo con la foto me encantó. Ana, stop, que estoy sensiblona. De aquí va a salir una bonita amistad, ya lo veréis. Hashtag pitonisa. ¡Hombre! Lu es fake. Escuchad, sí. Lu es más fake y creo que vamos. Es alguien tipo del entorno nuestro. Eso es. Sí, sí, sí. Y que no le da vergüenza nada. Eso es. Rollo quiquillo, ¿eh? Eso es. Sí. Que sí. Que está descojonándose con Albert también comentándolo. Claro. Entra nueva y ya en la primera gala está quedando bien con dos grupos. Es que le va a durar una semana. No quiere ganar el concurso. Hoy vamos a ver las puntuaciones de esta semana cómo fueron. ¿Quién creéis que va a estar en el top esta semana? Alba y Ana, seguro, alguna de las dos. Y puede que Lu. Sí, Lu va a quedar. Pues vamos a ver las puntuaciones. Sexto, Charlotte, muy decepcionada. Entiende lo que le da la gana. A mí nadie me vacila. Hashtag se acabó. Primera, Alba. No concibo estar aquí sin ella y punto. Hashtag tremenda combi. Segundo, José. Me da la vida. Es alegría pura. Me encanta y puedes hablar con él de cualquier cosa. Sexta, Lucía. Simplemente no aguanto sus victimismos y sus vueltas de tortilla en las discusiones. Para mí no aporta nada bueno al grupo. Solo ha creado enfrentamientos y malos rollos. Tercero, David. Lo he conocido un poco más y me río mucho con él. Cuarta, Alba. Hashtag estrategia. Tiene el poder de subir o de bajar una posición, solamente una, a alguien. Fácil, estaba Ana la tercera y Charlotte la segunda, pues matemáticas. Claro, pues ahora llega el momento en el que Ana, que subió a la segunda posición, y Lu tienen que deliberar un poco. Vamos a ver la deliberación de ellas dos. Alba está salvadísima, obviamente. Obviamente, Alba ni tocarla. Para mí, José es intocable también. ¿Tú a quién quieres ver fuera? Sinceramente, de corazón, a Lucía. Es con la única que he tenido problemas. Yo creo que no puedo echar a Lucía, ¿eh? La tengo mucho aprecio.
precio. Si tuvieras que elegir para salvar a dos personas, ¿quién serían? Lucía y Charlotte, yo creo. Pero es que eso nos deja con David y tampoco quiero echarle. Uf, es que con David me llevo bien. Yo también, es como un hermano mayor. Voy a llorar. Oye, te tengo que preguntar algo, pero sé sincera. ¿Es verdad que José cuando entré y tal quería que yo fuera la próxima en irse? ¿Qué? En ningún momento me ha dicho eso a mí. Joder, casi hubiera preferido y sí. Se va José. No entiendo eso. Lu quería echar a José y dijo, es verdad que José habló mal de mí y que me quiere echar. Se inventó. Pues probablemente. Que dijo eso. Y ahora dice, que a mí no me suena esto. Yo no sé nada de eso. A mí no me ha dicho nada. Lu 100% es alguien. Paquet no, y alguien. Es alguien que Albert sabe que la iba a liar a tope y él la ha decidido meter ahora y que meta mierda para adelante con sí, todas. Chaña. Y dice, aquí dos grupos, vete con los dos. Pero es que igual es Iván Lee. Con la Iván Lee, ¿por qué? Yo sé que Lu es fake. Y además le ponen que sea de Pamplona para que a mí me guste y no sé qué. ¡Hombre! Es alguien que a saber quién. Igual es hasta el Nil. Es que no se puede saber. Enar. ¡No! ¡Más cerca! ¡Rollo Láúbalo! Pues ahora llega el momento que no te hagas ilusiones que no es nadie conocido. Sí, que ya te he dicho que no hay nadie conocido en esta edición. Pues ahora vamos a ver la decisión. ¿A quién creéis que van a echar? A José, hombre. Sí, claro. Vamos a ver la decisión final. Chicos, no sé por qué he tenido que decidir yo con Lu. No entiendo nada, la verdad. Nos ha sido muy difícil poder decidirnos. Pero al final... hemos decidido que el próximo expulsado... sea... David. Qué pena, tío. A mí me dio mucha pena porque tengo que decir que David era una persona muy participativa a nivel Alba, de que siempre estaba metido en el grupo, participaba mucho. Pues vamos a ver si es real o no. ¿Creéis que sí es real? Sí. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Soy David, tengo 32 años, soy de Pontevedra, aunque actualmente vivo en Madrid. Soy actor y toda mi vida he compaginado pues mi pasión por la interpretación y el deporte. Actualmente estoy trabajando en un box de CrossFit. Soy un payaso, siempre estoy haciendo el gilipollas. No me importa ponerme una peluca, unos tacones, ponerme a hacer el tonto. Soy como el monger del grupo. Me presento muy conectados dos porque me encantan los realities y yo creo que el año pasado pues le faltaba así un poco de 30 años. ¿Qué pasa con los perfiles de 30 años? Me presento desde mi perfil real. Yo voy a poner todo de mi parte, entre los memes de Blaine Esteban, Eurovisión, RuPaul, lo voy a meter todo en una coctelera y espero que lo que salga sea la fórmula. ¡Qué majo, tío! ¡Nos vemos! Yo tengo que decir una cosa de parte de David, que tengo que decirlo. Nos ha invitado a Fifi, a Camilo y a mí para que vayamos a verla al teatro. Que es... en el Teatro Alfil de Madrid con Climax, que es una obra de teatro que está con su novena temporada. Y aquí lo tenemos a Er, que es uno de los actores, y está todos los sábados a las 8:30. Y nos ha invitado para que vayamos los tres a conocer. ¡Cuando queramos! Pues vamos a ver la despedida de David porque hizo videollamada a alguien. ¿A quién crees que hizo videollamada? A Charlotte. Yo me metí un ratillo y estaban de lágrimas, tengo que decirlo. ¿Qué? Pero es... Sí. Pero esto lo veremos en la gala final, Camilo, lo siento. Vamos a ver la despedida que le mandó a sus compañeros. Hola chicos, soy David. ¡Sorpresa! Y soy totalmente verdad. Pues nada, que todo lo que habéis visto, ya me veis, todo lo que habéis hablado conmigo es totalmente verdad. Que sigo temblando después de la llamada con Charlotte. Te amo, hermana. Que me lleva a personas maravillosas, ha sido una experiencia increíble. Que muchísimo ánimo a todos. José, prepara ese anillo porque me falta aquí en el dedo, creo. Hasta que el Yayo os ama. Nos vemos fuera, cariños. ¡Ay, ay, qué nervios! ¡Qué majo! Pues hasta aquí esta segunda gala de Muy Conectados y la semana que viene ya os adelanto que va a ser muy, pero que muy fuerte. ¡Adiós! ¡Uy!